podéis imaginar lo que se puede llegar a hacer con una bandeja de plástico. Unos trozos de cartón, filtros de café usados y un poco de pintura. Esto sí que es un buen reciclaje. Mientras esperamos a que se seque el gesso, vamos a ir recortando los filtros de café. Recortaremos todos los filos para que queden desiguales. Y también con las manos recortaremos el papel a trocitos. Pegamento blanco o cola de carpintero y un poco de agua, haremos una cartapesta con los trozos de papel. Tomaremos medidas por la parte superior del envase con la ayuda de un cartón para hacer una tapa a nuestro futuro cofre. Haremos dos piezas iguales y la pegaremos entre sí con ayuda de nuestra pistola de silicona. Luego vamos a tomar medida del ancho del contorno del envase para hacer otra pieza de cartón para pegarla en medio de la anterior pieza. De tal modo que cuando cerremos con la tapa nuestro cofre no se nos vaya para los lados. Voy a recortar unas cuantas tiras de cartón para darle un poco de volumen a nuestra tapadera. Thank you.
decorando la tapa del cofre. Con la ayuda de Betún de Judea, vamos a envejecer y a oscurecer nuestro trabajo. También podemos utilizar pintura acrílica de color marrón. Y antes que se seque, vamos a retirar el exceso con toallitas húmedas. Como veis, la espeta que deja el betún de Judea crea un efecto más bonito sobre el papel que hemos hecho la cartapesta. Con la ayuda de una pintura acrílica de color metalizado, le voy a dar unos tonos de color bronce y le daré con la yema del dedo por todo el contorno y por algunas zonas de nuestra pieza. Para finalizar y proteger nuestro trabajo, le daremos dos capas de barniz, en mi caso, barniz casero. Este cofre guarda todo, ha quedado espectacular. Espero que os haya gustado y lo pongáis en práctica. Un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial con materiales reciclados.